tal? Muy buenos días, sean bienvenidos al scrimmage de la categoría juvenil. Nos vamos a ver enfrentarse al equipo de Vaqueros en contra del equipo de Gamos, un clásico del sur. El capitán es del equipo de Vaqueros. Tenemos al número 13, número 75, número 79 y número 17, representantes de la escuadra local. Del otro lado, visitando, tenemos al número 21 como capitán para la escuadra de Gamos. Espero que estén preparados para presenciar este clásico del sur. Y en un momento continuamos con las acciones. Vamos a ver cuáles van a ser las decisiones, cómo resulta el volado. Al parecer el equipo de Gamos gana el volado. Se reservan su decisión para la segunda mitad. Se colocan en su respectivo lado. El oficial nos indica que Vaqueros va a tener la primera ofensiva del encuentro. Muchísimas gracias por estar viendo. En un momento comenzamos con el partido de juvenil. Entra la patada de kickoff del equipo de Gamos para comenzar el encuentro. Sale bastante alta. La atrapa de aire. Tenemos al número 26 haciendo el regreso. Y en la captura el número 0 haciendo el primer contacto. Primera oportunidad para Vaqueros en su terreno de juego. El número 17 en los controles. Saca la jugada, empieza en vía terrestre, va por el lado derecho. Va a ser capturado. Gemelos del lado izquierdo para la ofensiva de Vaqueros. Formación dobles en el panorama. Va con el rápido adentro. Incompleto, se le cae de las manos. Número 23 intentando hacer la recepción. Vemos mismas formaciones. Está en dobles el equipo de Vaqueros. El corredor acompañando al quarterback. Nuevamente vía aérea. Encuentra el escape del corredor. Lo choque al número 90. En cuarta oportunidad y situación de patada de despeje. Se simula porque es scrimmage. La avalancha azul se hace presente con la ofensiva. Formación pro en el terreno. Van con un acarreo por el lado derecho. El número 7 llevando la pelota, siendo derribado por el número 26 de Vaqueros. El equipo de Gamos opta por jugadas en serie. Misma formación, solo que recargada del lado derecho. Tenemos un movimiento. Nuevamente con el número 7 por el centro, avanzando. Muy buen avance por parte de los Gamos. Van a obtener la primera oportunidad. Se mueven las cadenas y el equipo de Gamos no va a parar. Gemelos del lado derecho, empiezan los controles. Misma dosis con el número 7 por el centro. Ganancia grande de yardas para Gamos. Número 22 acompañando, movimiento del 88. Hace el avance por el centro. Dos terminan tacleando al corredor. La ofensiva recibe las señales. Continúan con la misma formación. Va por el centro, lado izquierdo, tiene espacio. Sigue avanzando y va a llegar hasta la zona de anotación. Los primeros 6 puntos son para el equipo de Gamos. 6-0 en el marcador. Viene el intento de punto extra. Tenemos un poste en medio del poste, así que perdón por las imágenes. Y el punto extra va a ser malo. El marcador en este primer cuarto se va a quedar 6-0 a favor la escuadra visitante. Se acomoda rápidamente la escuadra de Gamos para hacer la patada de kickoff. Preparan ambos lados. Sale la patada. La recibe de aire. Se va tranquilo. Formación dobles en el terreno.
busca en vía aérea, bastante, bastante fuerte el pase, incompleto para el número 10. Segunda oportunidad, tenemos 10 por avanzar para el equipo de Vaqueros, optativa por el lado derecho. En el derribo tenemos al capitán número 21, acompañado por el número 24. Perdón, no era el capitán, era otro número 21. Vaqueros con tercera oportunidad. 3 por avanzar. No, tercera oportunidad y largo por avanzar, el cual va a ser aún más largo porque el equipo de Gamos hace la captura. Se hace la simulación de la patada de despeje, viene nuevamente primera oportunidad para Gamos. Me parece que está justo en el medio del campo. Yarda número 50 para el equipo de Gamos. Otra vez carrera por el centro. Excelente giro, va hacia afuera y termina siendo capturado el número 25, Actor. Tenemos un tiempo fuera solicitado por la escuadra de Gamos, así que, perdón, por la escuadra de Vaqueros. En un momento continuamos. Regresamos del tiempo fuera solicitado por la escuadra de Vaqueros. Continuamos con primera oportunidad para Gamos. Ahora en territorio del equipo local. Está la jugada. Va por el lado izquierdo, nuevamente el número 7. Capturado casi que de inmediato. Primero es el lado derecho, cambiando un poco la formación. Van por el centro. Siguen atacando el centro de la defensiva de Vaqueros. Acarreo, avance mínimo. Hubo castigo para ambas escuadras. Se va a repetir tercera oportunidad con tan solo 2 yardas por avanzar. Menos el lado derecho. Nuevamente por el centro. Me parece que consigue la primera oportunidad. Tenemos el lado derecho. Busca el pase Hitch. Me parece que es completo, sigue avanzando. Primera oportunidad para el equipo de Gamos en zona de gol. Zona roja para el equipo de Vaqueros. Se caen las cadenas, así que parece que va por dentro, se deja ir y... y tenemos nuevamente touchdown para el equipo de Gamos. Marcador 12-0, primer cuarto del encuentro. Sale la patada y ahora sí es buena. Parecía que la habían tapado, pero el marcador con todo y punto extra. Se queda 13 puntos para Gamos, 0 para Vaqueros. Nuevamente patada de kickoff para el equipo de Gamos. Prepara ambos lados. Sale potente la patada y la alcanza a recoger. Nuevamente el número 25 para en la jugada. Formación dobles en el terreno de juego. Rola por el lado derecho, suelta el pase. Excelente recepción y sigue avanzando con todo y jugadores defensivos. Formación dobles en el terreno de juego. Saca la jugada, Gamos buscando receptor. Encuentra el rápido adentro, incompleto. Vuela un pañuelo, posiblemente interferencia de pase. Thank you.
Castigo en contra de Gamos, primera oportunidad para Vaqueros. Primero y 10 para el equipo de Gamos. Veremos si logran aprovechar este pequeño regalo del equipo de Gamos. Formación dobles. Busca el pase. Le quedó alto para la pantalla. Segunda oportunidad para el equipo de Vaqueros. Mismas yardas por avanzar. Pide la pelota, voltea hacia la derecha, es completo con todo y la presión encima. Aún así reacciona bien la defensiva, casi de inmediato es capturado. Tercera oportunidad y 8 yardas por avanzar. La formación es dobles para Vaqueros. Busca el pase, van a ir con el flat, con el fly, y es incompleto. Regresamos del tiempo fuera solicitado por Vaqueros. Viene cuarta oportunidad y se la van a jugar. Me parece que aún están en su terreno de juego. Formación dobles, un poquito más cerrado en la formación. Van a buscar el pase, van largo. Y quedó bastante largo para el receptor número 23. Y con esa última jugada finaliza el primer cuarto del encuentro. Tenemos gemelos del lado derecho. Saca la jugada, busca receptor. Van por aire. Vuela un pañuelo. Es completa la recepción. Vamos a esperar a ver qué nos indican los oficiales acerca de este castigo. Tuvimos un castigo en contra de Gamos. Se va a repetir primera oportunidad, ahora con 20 por avanzar. Vía terrestre, le llegan de inmediato. A nada de ser interceptado. Gran jugada de la defensiva de Vaqueros. Completo, buenos bloqueos que tiene el número 17. Sigue avanzando, termina siendo derribado. Está a una yarda de conseguir la primera oportunidad. Gemelos del lado derecho. Cuarta oportunidad para el equipo de Gamos. Lleva para avanzar, suelta el pase. Va hacia el suelo. Termina siendo incompleto. Gamos va a ser detenido. ¡Vamos, Vaqueros! Vemos de regreso a la escuadra local. El equipo de Vaqueros a la ofensiva. Formación dobles escopeta en el terreno de juego. Intenta la pantalla. Lo alcanza a recibir. No, es incompleto el pase. Formación dobles, escopeta en el terreno de juego. Rola para el lado derecho. Está llegando la presión. Decide soltar y es... con un castigo en el terreno. Está siendo completo. Parece que es completo, pero aún así hay castigo. Tenemos que esperar a ver qué nos indica. Castigo en contra de Vaqueros. Formación dobles. Busca el pase. Suelta el envío. Bastante largo el pase. Vaqueros regresando a la ofensiva. Tercera oportunidad y largo por avanzar. Su mejor opción es vía aérea. Ahí está el pase. Nuevamente falta de precisión. Comunicación ahí con el número 10. Cuarta oportunidad. Situación de patada despeje. Vaqueros se la piensa jugar. Va a ir largo.
Tiene unas 14 yardas por avanzar. Suelta el pase, es bateado y ahora va a haber cambio de posesión. Bien defendido por el equipo de Gamos. Yarda número 40 para la ofensiva de Gamos. Excelente posición de campo para comenzar su ofensiva. Saca la jugada vía terrestre. Termina siendo derribado después de conseguir la primera oportunidad. Se mueven las cadenas para la escuadra visitante. Gamos continúa con sus jugadas en serie. Comienza en el lado izquierdo. Nuevamente por tierra. Falla la captura. 9 yardas conseguidas en ese acarreo. Primeros del lado derecho. Va con el movimiento. Lado derecho con el acarreo. Consiguen la primera oportunidad y bastantes yardas más. Se van a quedar en situación de gol. Pero tenemos un castigo. Pañuelo sin efecto, así que es primero y 10 para Gamos. Primera oportunidad dentro de la yarda número 10. Gamos tocando la puerta. Hay una pequeña falta de comunicación, es fumble. Y afortunadamente para Gamos recuperan la pelota. Centro, están dentro de la yarda número 5, se hace espacio y termina siendo derribado. Gran trabajo en la defensiva. Vamos, continúa el ataque. Solo 2 jugadas para poder anotar. Y encuentra el espacio. Anotación para Gamos. Marcador 19-0, favoreciendo a la escuadra visitante. Viene el intento de punto extra. Y va a ser malo. El marcador se queda 19-0. Nuevamente patada de kickoff. El número 10 para hacer el regreso. Va a dejar que llegue hasta la 25. Vaqueros en la ofensiva. Formación dobles, primera oportunidad. Marcador 19-0. Favoreciendo a Gamos. Toman su distancia. Para atrás. Le llega la presión. Y termina siendo capturado. Con el máximo avance consigue 2 yardas. Segunda oportunidad. Desde la formación doble buscan el pase. Suelta el envío, va largo. Incompleto. Ahí le tocó las manos al número 5. Tercera oportunidad. Trips del lado derecho. Buscan el pase, engaño con el hitch. Van largo. Es completo. Primera oportunidad. Trips del lado derecho. Receptor abierto en el lado izquierdo. Va con el hitch ahora sí, el número 5. Con el pase completo. Qué gran avance por parte de Vaqueros. El oficial ya marcó los últimos 2 minutos. Vaqueros a la ofensiva. Trips del lado derecho en terreno de juego del equipo de Gamos. Saca la jugada al número 10. La entrega a su corredor número 26 por el centro. Consigue un par de yardas de avance. Misma formación. Segunda oportunidad. Rola hacia la derecha. Suelta el pase. Incompleto. Regresamos del tiempo fuera solicitado por la escuadra de Gamos. Trips del lado derecho. Suelta el pase.
lo suelta y va a ser interceptado. El número 13 llevándose la pelota, haciendo el regreso, sigue avanzando, tenemos un castigo, pero continúa moviendo las piernas. Va a ser detenido en terreno de juego de Vaqueros. ¿Hijo está jugando, Dani? ¿Cuál trae? Primera oportunidad. Va con el flat completo. Y termina saliendo del terreno. Menos de 2 minutos. Otra vez buscan el pase, van con el stop. Completo, consiguen la primera oportunidad. Sacan la jugada rápidamente, suelta el pase con el número 17. Van hacia la banda y se sale del terreno. Trips al lado izquierdo, suelta el pase. Incompleto, pensaba que ya lo tenía en las manos, pero por querer correr y no asegurar la pelota, se le va el balón. Tenemos tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Nuevamente vía aérea, suelta largo. Y completo, a nada de ser interceptado. Y con esa última jugada nos vamos al descanso. Muchísimas gracias por estar aquí viendo el partido. Tenemos un marcador de 19 puntos para Damos, 0 para Vaqueros. Y regresamos al Clásico del Sur. Empezaremos este tercer cuarto del encuentro con la patada de kickoff del equipo de Vaqueros. Marcador 19 para Damos, 0 para la escuadra local. Y así es como vamos a comenzar la patada del número 10. Bastante larga, vamos a ver la devolución. Ahora viene la primera ofensiva de la segunda mitad. Damos con el ataque, va por el centro, un acarreo con el número 89. Trips del lado derecho, busca receptor, lo encuentra, sigue avanzando y tiene 2 yardas más el equipo de Gamos. Trips del lado izquierdo, tenemos tercera oportunidad para la escuadra visitante. 5 yardas por avanzar. Van con el escape y se aferra la pierna. Aún así alcanza a llegar su compañero a hacer el derribo. Fueron 3 y fuera para la ofensiva de Gamos. Ahora con el cambio de posesión, viene primera oportunidad para Vaqueros. Gemelos de ningún lado porque strips del lado derecho. Reacomodan al segundo receptor. Saca la jugada, va por el centro, el acarreo, termina siendo derribado, sin ganancia ni pérdida de yardas. Trips del lado derecho, Vaqueros en las acciones, todavía con 19 puntos por delante. Optativa por el lado derecho, se deja ir. Gran jugada del número 26. Trips del lado derecho. Van a buscar receptor. Lo va a encontrar. Tuvimos una gran recepción del equipo de Vaqueros. Misma formación. Primera oportunidad en terreno de juego de los Gamos. Número 17 en los controles. Suelta el pase. Incompleto. Vaqueros continuando con el ataque. Viene Trips del lado derecho. Segunda oportunidad y 10 por avanzar. Posiblemente con la optativa. Se deja ir y con el máximo avance, apenas yarda y media. Ahora los trips están en el lado izquierdo. Saca la jugada, rola hacia la derecha. Suelta el envío que va a ser interceptado. Sigue avanzando.
Y el número 21 con una increíble jugada a la defensiva. Camus regresa a la ofensiva. Una buena posición de campo. Territorio del equipo de Vaqueros. Y qué gran forma de meterse a la jugada. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. Misma intención de ir por el centro. Saca la jugada, va por el lado derecho. Suelta el pase, incompleto, pero aún así tenemos ropa sucia en el terreno de juego. Castigo en contra de Vaqueros, el tiempo sigue corriendo, 4 yardas por delante. Van vía aérea, suelta el pase, completo, tiene la primera oportunidad del equipo de Gamos y en la captura el número 22. El tiempo continúa su marcha, gemelos en el lado izquierdo, vía terrestre. Ahí salta los obstáculos y tenemos 6 yardas de ganancia para Gamos. Menos del lado izquierdo. Intentan avanzar y máximo avance de yarda y media. Tercera oportunidad y media yarda por avanzar. La ofensiva azul preparada con una formación de gemelos en el lado izquierdo. El número 3 con un excelente corte, consiguiendo lo necesario para la primera oportunidad. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Acarreo por el centro. Ahí todos empujando. Avance de 6 yardas, confusiones para la escuadra de Vaqueros y de tiempo fuera. Segunda oportunidad, saca la jugada y termina siendo capturado. Intentaron un acarreo por el centro. Tercera oportunidad desde la yarda número 5, 2 por avanzar. Y es fútbol. Y alcanza a recuperar el equipo de Gamos. Cuarta oportunidad. Desde la yarda número 15 se va a hacer un intento. Y va por el lado derecho. Intentaron hacer una trampa y no les va a salir. Gran concentración de la defensiva de Vaqueros. Ahora viene su primera oportunidad. Con esa última jugada finaliza el tercer cuarto del encuentro. Nos vamos al cuarto cuarto. Comenzaremos este cuarto cuarto con la primera oportunidad del equipo de Vaqueros. Ligeramente encerrados en su terreno de juego. Tenemos una formación de gemelos en el lado derecho. Saca la jugada, rola por el lado derecho. Suelta el pase, incompleto. Segunda oportunidad. Gemelos en el lado derecho. ¿Es eso o porque nos topan los tigres y debutan? Y va por el lado izquierdo con un acarreo, pero inmediatamente va a ser capturado el corredor de Vaqueros. Regresamos del tiempo fuera. Viene tercera oportunidad para Vaqueros. Van por el lado derecho. Con un hit pase. Tiene el balón el equipo de Gamos. Interceptado y parece que lo va a llevar hasta las diagonales. Anotación para el equipo de Gamos. El marcador se pone 25 puntos para la escuadra azul, 0 para Vaqueros. Gamos va a ir por 2 puntos. El número 10 en los controles. Se la lleva el número 22 en el acarreo y nos indican las oficiales que es bueno el punto extra. 27-0 a favor Gamos. 27 puntos a 0 para el equipo de Gamos. Ahora vienen con la patada de kickoff. El bote favorece a Gamos y tendremos el regreso después de la patada del número 18.
Vaqueros regresa a la ofensiva en una formación dobles. Escopeta, el número 5, el quarterback, liderando la ofensiva a su lado derecho. El número 26 cambia la formación. Trips en el lado derecho. Rola y no va a alcanzar a librarse del balón. Gran captura por parte de Gamos. Segunda oportunidad y 17 yardas por avanzar. Es fumble. Está llegando la presión. Rola por el lado derecho. Jugada rota. Y no va a conseguir yardas. El jugador lesionado de Vaqueros ya logra levantarse. El tiempo sigue corriendo. Formación dobles en el campo. No, perdón, formación empty. Tenemos trips en el lado izquierdo. Saca la jugada, va a buscar el pase echándose para atrás. Y es completo. Excelente recepción del número 10 de Vaqueros. Vaqueros continuando con su ofensiva en terreno de juego, digamos. Misma formación empty. Va con el hitch. Es completo con el número 10. Tiene buen espacio. Lo alcanzan a frenar un poquito. Aún así consigue 7 yardas. Segunda oportunidad. Vaqueros se ve en mejor ritmo. Misma formación empty. Sale a la 35. Nuevamente vía aérea. Le llega la presión, tiene espacio, lo va a tomar. Explotando el hueco, consigue la primera oportunidad. Vaqueros empezando a encontrar algunos espacios ahí en la defensiva. Trips en el lado izquierdo, gemelos en el lado derecho. Le llega nuevamente la presión, se quita el contacto del lado ciego. Y gran trabajo de Gamos, presionando hasta el último instante al quarterback número 5 de Vaqueros. La captura tenemos al número 51. Segunda oportunidad y 20 yardas por avanzar. Van a buscar el pase. Otra vez le llega la presión. Sigue avanzando. Recupera unas cuantas yardas perdidas. Gran avance del número 5. Tercera oportunidad y 9 yardas por avanzar. Sale la jugada. Incompleto el pase. Cuarta oportunidad y tenemos 14 para avanzar. Trips del lado derecho. Hace la pichada. Suelta el envío. Interceptado. El número 18 se lo lleva. Sigue avanzando. Captura del número 73. Primera oportunidad desde la yarda número 25. Los oficiales ya indican que queda 1 minuto 55 de tiempo efectivo. Van a optar vía terrestre. Y ya suenan los pitazos. Ahí se va a detener la jugada después de conseguir 4 o 5 yardas. Segunda oportunidad. Llegamos a 5 yardas de conseguir la primera oportunidad. Están en la 30. Se toman su tiempo. Saca la jugada. Van vía terrestre. Y otras 5 yardas con el máximo avance. Tenemos un castigo. Holding en contra de Gamos. El tiempo continúa su curso. Saca la jugada, otra vez vía terrestre por el centro. Recupera la línea de scrimmage inicial.
No habrá tiempo para otra jugada. Finaliza el scrimmage. El marcador es para el equipo de Gamos. 27 puntos en contra de Vaqueros. 0. Los dejamos con las últimas imágenes. ¡Familia! ¡Familia! ¡Ra, ra, ra!